Hola a todos, amigos bikers, compañeros de aventura y valedores en el camino del YouTube. Mi nombre es Ángel de Punto Cardinal Motoblog y les agradezco que estén aquí divirtiéndose una vez más con nosotros. Hola, buenas tardes. Buenos días, perdón. Lleno de la Premium, por favor. Dolores Hidalgo, ¿para dónde es? Dolores Hidalgo, ¿para dónde es? Pues el día de hoy vamos a realizar una tradicional ruta hacia la ciudad de Guanajuato, pasando por un pueblo magnífico. Comenzamos a rodar desde el hermoso pueblo de San Miguel de Allende por la carretera federal número 51, con rumbo a la cuna de la independencia nacional, el pueblo de Dolores Hidalgo. Por cierto, si quieres ver qué tal nos la pasamos en San Miguel de Allende, te dejo el video en la tarjeta de acá en la esquina y en la pantalla final. Y ya que andas por ahí, regálame una suscripción o dale a like, porque no sé qué pasa cuando llegas a los 100 subs. En este hermoso estado, centro geográfico del país, las principales ciudades están muy cerca entre sí. Fue así que una hora rodando por estos caminos de Guanajuato, ya nos habíamos perdido y estábamos pidiendo indicaciones. Buenas tardes, ¿para el centro, la basílica y todo eso? Nos adentramos al pueblo buscando un estacionamiento cerca del centro. Después decidimos ir a desayunar el tradicional menudo antes de ir a caminar, pues arribamos muy temprano a Dolores. Una vez desayunado y con el amable calorcito matutino, decidimos quedarnos a pasar el día aquí, para conocer este bello e histórico sitio, el punto más al norte al que hemos llegado con la sombra. El nombre oficial del lugar es el pueblo de Dolores Hidalgo, cuna de la independencia nacional, pues como es bien sabido, el padre de la patria, don Miguel Hidalgo y Costilla, arengó al pueblo a levantarse en armas la madrugada del 16 de septiembre de 1816, haciendo sonar las campanas en este preciso lugar. Caminando un poco por sus calles, nos percatamos que, si no hubiese pasado eso de la independencia y así, este lugar se llamaría Dolores de Jiménez, en honor al cantautor oriundo de aquí, de nombre José Alfredo y de apellido Jiménez. Ese pueblo de Dolores, qué pueblito. Pues para los pobladores de este lugar, es un gran motivo de orgullo saber cómo este gran artista mexicano plasmó y dejó para la posteridad, con sus letras y su música, ese amor por sus tierras que tanto profesó en vida. Y sientes que te quiero más que nadie. La tumba de este personaje, contrario a lo que él hubiera querido, es ostentosa, espectacular, una majestuosa obra de arte llena de simbolismos que representan las canciones, el éxito, la geografía de los poblados cercanos a Dolores Hidalgo y hasta la carretera que nos va a llevar a Guanajuato, y no solo el sombrerote y un zarape. Puede ser que te dé sed de la mala con las canciones del buen José Alfredo y el excelente mezcal políticamente incorrecto. Por eso, nos alejamos rápidamente para continuar rodando por esos hermosos caminos de Guanajuato. Así fue que tomamos la carretera 110 durante unos 50 minutos hasta que la capital del estado nos dio la bienvenida. En las inmediaciones cercanas a la ciudad,
Las colonias aledañas tienen un sabor campirano, un olor a leña y a café de olla, algo que contrastará enormemente con lo que se verá más adelante. De lo primero que nos percatamos al llegar a la capital de Guanajuato es que es de un estilo netamente colonial, muy bien cuidado, pues es una ciudad antigua, pero para nada pop. Y así, nada más llegando, fue de ley que nos íbamos a perder en los túneles subterráneos cada vez que entráramos a la ciudad, pues los mapas satelitales no sirven por debajo. Amigos bikers del YouTube, estamos en la ciudad de Guanajuato dispuestos a vivir algo memorable. Si no te quieres perder el resto del viaje, suscríbete y dale a la campana de notificaciones. Ándale, si llegas hasta acá, no te cuesta nada. Para mí fue un gusto, yo fui Ángel de Punto Cardinal, éxito y nos vemos en la carretera.